amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a un Blade Vlog más. Desde que tenía 42 no los veía. Ya tengo 43, sí, ya sé, chiste de tío. Bueno, me veo todo chapeado así. Yo creo que es la luz. Ah, sí, es la luz. ¿Cómo están mis queridos filosos y filosas? Redes, ahí estamos con las redes. Fíjense, hoy tenemos aquí... Hoy va a ser un Blade Vlog, aparte de que va a haber cosas interesantes. Tratamiento térmico de los cuchillos. ¿Cuántas veces veo que preguntan eso? ¿Quién anda por aquí? Vamos a ver quién anda por aquí ya. Vamos a ver, configuración. Oigan, no, es que está en chat destacado. Vamos a ponerle chat en directo. Todos los mensajes, ¿qué pasa? Chat en directo. ¿Quién anda por aquí? Bueno, ahorita son las 9 de la noche. Ahorita sí se puede pedir su mentada. Omar Mena, pediste tu mentada desde hace mucho tiempo. Manuel Taborda, muchas gracias por ese feliz cumpleaños. Carlos Monterrosa, saludos. Pablo Baeza, saludos, banda filosa. Reisner, buenas noches. Omar Mena, tu mentada no valió porque la pediste antes. No hay que ser así. Venga, todos a dar like, a compartir. Ayúdenme a compartir esto, que el día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Tratamiento térmico de los aceros. Pero más de que me pregunten, oye, ¿cómo es este tratamiento o este otro? Vamos a ver qué errores pueden estar teniendo, qué detalles pueden estar teniendo ahí. Si tú no haces cuchillos, tú solamente eres un usuario de cuchillos, quédate a los unboxing que va a haber en este programita, porque va a haber unboxing cumpleañero. Y no solo eso, sino que te interesa el tratamiento térmico, porque muchas veces el cliente final, el usuario, dice, ¿por qué cuesta tanto un T15, por ejemplo? Bueno, pues es que no tienes ni idea de cómo se hace un tratamiento térmico de un T15. El día de hoy te lo voy a explicar. Pero bueno, a ver, ¿quién anda por ahí? Venga, ayuden a compartir. Marcos Ortega, saludos. Reisner, ¿cómo le fue? Muy bien, muy a gusto. Muy celebrado, muy festejado, eso es todo. Saludos, Raúl. ¿Qué? ¿Raúl qué? Marcos, saludos a Lupita. Reisner, su mentada. Reisner se la ganó. Fíjense que fue el único que puso atención de que en realidad la de Pablo, la de Omar Mena no valió, mi querido Omar. Pues así es, pero Reisner, chinga tu madre. Con todo cariño y con todo respeto. Ya sabes, es un chinga tu madre afectuoso. Oigan, ya lo he platicado, ya les he dicho a todos los que no son mexicanos. No anden diciendo chinga tu madre ni cabrón a la gente que en realidad ustedes no tienen nada que ver con ellos. Fíjense que es algo que puede tocar las narices y puede molestar a algunas personas, entonces no lo hagan. No porque lo veas en series, películas o porque yo, el tío Vidio, lo haga. Lo puedes hacer tú. Ya di mi like. Reinaldo Álvarez, saludos. Saludos hasta Guatemala. Buen Antonio Pineda. Saludos hasta Buenos Aires, Daniel. Armando, saludos. Francisco Cerón, saludos. Oigan, todos los que pusieron sus fotos de Doble Knives con alguna de las piezas de Doble Knives, se va a hacer pronto el sorteo. Pienso hacer, ver cómo lo puedo hacer en vivo ese sorteito. De todos los que participaron, agarrar uno al azar y que se lo gane. Charlie EDC, saludos. Francisco Cerón, saludos. Vamos, oigan, ¿cómo que solo 57 en línea y solo 13 me gustas? ¿Solo 13? MyTweak, buenas noches. ¿Qué onda con el tratamiento criogénico? Wow, esa es una muy buena, muy buena con el criogénico. Y fíjense que es algo que estoy usando bastante últimamente. Saludos hasta Costa Rica. Buen Rolando Coto.
Sí, el día de hoy vamos a tocar el tema del tratamiento térmico. Vamos a esperar a que lleguen un poquito más de gente, pero tengo que agradecer uno de los regalos que me mandaron. Me siento así como que de repente el micrófono se me va. Uno de los regalos que me mandaron fue una Trooper. Sí. Bueno, muchas gracias por el sticker que me mandan. Ya saben que me encanta. No, ahorita el celular lo tengo conectado, no lo puedo enseñar, pero en la parte de atrás siempre traigo este sticker. Pero bueno, ahí va la Trooper. Tan, tararán. Miren esta Trooper que me mandaron. Diseñada por Iron Maiden. ¡Qué chulada! Y esto es lo que estamos tomando el día de hoy. Aquí está. Pues, Skol, salud, Prost. Ah, qué buena está. Qué buena está. Y fíjense que yo la había visto varias veces y nunca la había probado. Aparte, ¿saben qué? También me apantallaba que es medio litro, son 500 mililitros. Así que imagínense qué le cabe a estos vasitos. No sé si ya tengas el tuyo, están de venta en la página. Y ahorita. Vamos a dejar aquí el regalito de bueno Gregorio. Muchas gracias, Gregorio. Ahorita hay 18% de descuento, lo que han pedido todo el año. Todo el año, cuando me contactan para la página web, para las ventas, siempre dicen, ¿qué descuento hay? Ninguno. No, hasta septiembre. Dura solamente del 18 al 30 de septiembre. ¿Puedes comprar una gorrita? Me apoyas bastante. Una playera. Un vaso. Un portavasos. Hay bastantes cosas que pueden comprar. El lunes se agregan más productos que pueden tener ahí. No te tienes que volver loco con un cuchillo o algo así. Si quieres un cuchillo y una gorra o algo así, puedes hacer dos pedidos. Entonces en uno te mando gorra y playera en lo que está tu cuchillo. Si quieres una de las nuevas Odyssey. Esas no entran. Es lo único que no entra. Pero todo lo demás con gusto entra. Pero sé que les va a gustar. Pero bueno. Siguiendo con los regalitos. Por primera vez voy a hacer un unboxing. No sé. No sé lo que viene aquí. Me lo mandan los amigos de knives.mx. Así que vamos a ver qué viene. Si solo tuviera una navajita, ¿verdad? Fíjense que he estado probando toda una semana esta Spinny Dog. Me costó llegar a ese punto. Me costó. Estamos. Ahí está. Es la primera vez que voy a hacer un unboxing en vivo. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Primero lo que se ve es una monedita. Ya que estamos en esto. Me costó hacer esto. Hecha en los Estados Unidos, ahí dice Made in the USA. Así que la moneda está hecha en Estados Unidos para que no empiecen. Y dice Giant Mouse, 5 años, moneda de aniversario. Ahí está, moneda de aniversario, 5 años. Y fíjense esta chula, qué bonita está. Wow. Fíjense. Vean esta hermosura de Giant Mouse. El ratón gigante. El ratón gigante. Vean eso. 5 años. Se va a la colección de monedas. Muy, muy bonita. Y ahora sí, vamos a ver qué viene aquí. Ah. Pues Giant Mouse es esta. Así vienen las Giant Mouse. O Ace. Giant. No sé por qué le digo Giant.
Giant. Giant. Y así viene. ¡Wow! ¡Uy! Ya la vi. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Déjenme ver qué más hay aquí. Giant. Ratón gigante. Ahí está. Ratón gigante. Oigan. Knives, muchas gracias por este regalito. Ya sé cuál es. Véanla. Véanla. Vean esto. Vean este detalle también. Ahí está el latón en la parte de atrás. ¡Wow! Tribeca. La Tribeca, pero órale. Sí. Ustedes vean qué acero es. Magna Cut. Así es la Tribeca. Wow, me gustó bastante. Obviamente viene un videito con esta. Pero la voy a usar ahora toda esta semana que me queda antes de irnos a España, señores. Tenemos Blade Block la siguiente semana, próximo viernes. Ahí está. Qué bien se abre. Me gusta. Liner Lock. Parte de atrás para cordón fiador. Podemos pasar este clip al otro lado. Ambidiestro sin problema. G10. Pero fíjense cómo protegen el G10. Con esta cosita. Está interesante. Quieren ver qué hay en el otro paquete. Yo lo sé, yo lo sé. Wow, pues ya tenemos Palé de C. Está muy bien. No sé si corren valeros, pero se abre bastante. Bastante rico, ¿eh? Bastante bien. Ahí está. Muy buenos detalles. Fíjense, aquí tiene dactilera. Dactilera o el jean pin, que es ese surco. Ahí lo pueden ver. Aquí también tiene ese surco, ese jean pin, para que tengas un mejor agarre. Y aquí también tiene ese jean pin. Me gusta. Exceso de jean pins. Está bien. Está bien. Pero en puntos donde cuando adelantas, esto es un choil, ya no es una guarda española. Esto ya es un choil. Se adelanta, es para trabajos más finitos, controlar mejor. O incluso te puedes apoyar así para hacer esos cortes. Bien. Knives, te la volaste. Muchas, muchas gracias. Gracias por el regalito. Se va a la bolsa. Ahí estás. ¿Quién anda por aquí? Vamos a ver. Excelente tema. Buenas noches. El criogénico. Bueno, el Magna Cut es uno de los aceros que se trata con tratamiento térmico criogénico. Ahorita vamos a platicar de eso. Ahora me lo perdí, llegué desde Querétaro. Ángel Reyes, un saludo. Ayúdenme a compartir. Todos los que estén en el grupo de WhatsApp, pásense al grupo de WhatsApp, compártanlo. Llamen a los refuerzos, díganle que aquí se les necesita. Mi querido Samurai GT, para hacer cinturones para la Kenonion. Fíjense que a lo largo de los años, a lo largo de los años que llevo en la onda de la cuchillería, me he dado cuenta que es prácticamente imposible pegar lijas. Hay que ver exacto. Según yo, las vulcanizan. O sea, es como un tipo de pegamento vulcanizado. ¿Sí? Por medio de calor. A una onda térmica ahí, que es lo que hacen. Pero habrá que ver. Aún así, no están caras las lijas. Kenonion. No voy a decir esto, guiño, guiño. Pero nunca vayas a AliExpress. Y jamás vayas a comprar de esas lijas que venden ahí. Para la Kenonion o para el Worksharp o para todos esos. No lo hagas. Te puedes gastar muy poquito dinero. Manuel. Un saludo, buen Manuel. Reisner, ¿qué pasó? Salud. Pesetas, Master. Salud y pesetas. Eso es todo, tío. Daniel le contesta a Reisner. Ok, eso no lo voy a decir. Le contesta que en España, antes de tener el euro, se decía salud, pesetas y mujeres con buenas. Eso no lo voy a decir. No, yo sé que miento madres y mando a la gente a chingar a su madre, pero no, no voy a entrar en ese puntito.
Pero se agradece, lo diré con mis amigos. Es más, si en algún momento tenemos que decir salud, en España así será. Espero acordarme. Exacto. Es con respeto y una costumbre de hace décadas. Nada, no te preocupes, yo no me espanto, pero no quiero que se espante. Aquí vaya a ser el algoritmo. O por ahí haya niños escuchando eso. O filosas. Que se puedan medio. Mejor no entremos en ese temita. Acabo de entrar pagando con mi like, tío Vidio. Alvaritos, muchas gracias. Fran, hola, buenas noches y saludos desde Chile. Quería saber. ¿Por qué algunas marcas en algunos aceros premium los dejan con menor dureza de la que alcanzan algunos? Buena pregunta. Bueno, ahorita te contesto. Buenas noches, Oscar. Nicolás CM. Hola, ¿qué opinas de templar con aceite de maíz? Ahorita te contesto. Es verdad, Manuel Taborda nos dice que las lijas se pegan con una epóxica para que aguante temperaturas. Pues yo creo que no solo la epóxica, sino tienen atrás como un pedazo de tela que lo hace. Bueno, vámonos con la pregunta de Fran, que es una buena pregunta de tratamiento térmico. Incluso si tienen sus preguntas de tratamiento térmico, ahorita las hago. Después viene otro unboxing, no se preocupen, hay unboxings. Hay varios unboxings, ¿eh? Hay varios unboxings. Hay algunos que voy a hacer ya su revisión en YouTube. Y se me está ocurriendo un agarrón de los grandes. Este acero de la Giant Mouse, de la Tribeca, es MagnaCoat. Adivinen qué. Tengo un acero 15D. Adivinen qué. Tengo un 110B. Adivinen qué, tengo un 90. Podemos hacer ahí un buen agarroncito de a ver quién es quién en los aceros. ¿Qué opinan de ese agarrón? Estaría bueno, ¿no? Son ideas que me vienen a mi mente. Yo, mi mente. Bueno, ¿qué onda? Durezas. Siempre que tú buscas una dureza, le apuntas una dureza, tú te tienes que preguntar como cuchillero, diseñador. ¿Qué es lo más conveniente o cuál va a ser el futuro de esa pieza que vas a hacer? Hay veces que, por ejemplo, yo puedo hacer un buen cuchillo para bushcraft, pero yo sé que si le doy mucha dureza me va a retener filo. Pero también sé que si le vas a dar caña, si va a tener torsión. Si el usuario es medio bestia o no sabes quién es el usuario, es que cuando tú te metes en la vida de producción industrial, tienes que proyectar todos los posibles panoramas. Todos los posibles panoramas. Hay que recordar que no todas las marcas tienen a alguien como yo que le voy diciendo. O sea, yo cuando me pides un cuchillo, podemos dialogar este tema. Yo te puedo decir, oye, mira, te lo puedo hacer muy duro, pero no vayas a hacer esto y esto y esto. O sea, yo ya te lo advertí. Hay gente que le adviertes, lo hace y luego hasta se toman el atrevimiento de subirte a redes de, ah, este güey es un pendejo, ¿por qué hizo esto y lo otro? Sí, se te advirtió, pero eso no lo subiste, ¿verdad? Hay gente que es muy noble, que entiende, dice, no, sí, lo entiendo, lo voy a hacer, no lo hace, no la riega. Pero en marcas no. Entonces, digamos, vamos a aventar una. Un ejemplo muy común es el D2. Ese lo puedes apuntar en 62, 63 Rockwell. Y hay marcas que lo dejan en 58, 60. Porque no quieren toda esa dureza. Prefieren sacrificar filo a que tú rompas la pieza haciendo cosas que no debes. Hay ahora nuevos superaceros como el 3B. Del que hice el HDA pasado. Si no sabes de qué te estoy hablando, vea este video. Si eres un chico del futuro, si no, busca el HDA 2. Ese lo hice de acero 3B. Es un acero el cual es la evolución del 5160. Es flexible.
Semi-inoxidable, no del todo. O sea, sí, sí oxida y sí genera pátina. Pero retiene muy bien el filo. A comparación del 5160, retiene muy bien el filo. Tiene una buena retención del filo. Pero esa flexibilidad le da una situación muy interesante. Ahora, con ese acero, el 3B, podemos llegar a dureza 62-63 Rockwell sin mayor problema. Ahora, ahí te va una más pelada. Si buscamos el Krugwear tenemos 64 de dureza y retiene filo y es semiflexible. O sea, si tú me dijeras, Ovidio, un acero como para un cuchillo grandecito, pero me quiero ir a algo premium, pues agárrate un Krugwear, agárrate un 3B. Eso sería del lado premium. Oye, pues yo no tengo eso, vivo en la punta del cerro, aquí, no sé, con eso alimentas a una familia por un mes. Bueno, busca acero 5160, que es el de muelle de carro de toda la vida, y ahí lo tienes, ¿no? O sea, como que son las dos, contrapartes, pero es por eso que no, en resumen, es por eso que las marcas teniendo disponibilidad de hacer lo más duro que se puede ese acero, no lo hacen como tal. Vámonos con otra pregunta. Era que Ramiro Álvarez, ¿qué onda, viejo? ¿Qué onda, joven? ¿Tú templas o haces revenidos? Sí, señor, yo los templo y los hago, pero solo de mis piezas. Entonces, si tu pregunta era como que si los hago para alguien más, no, solamente para mis piezas, pero sí, yo hago el temple y el revenido. Te invito a que veas mis videos donde ves que yo lo hago personalmente. Y si la pregunta ahí va orientada a que si yo lo hago para un tercero, la verdad es que no. Voy a explicar por qué. No es de que me dé flojera, no quiera. Lo que pasa es que si a mí se me rompe una pieza en el temple, se me enchueca, pasa lo que pase, es mi problema con mí mismo. Pero yo no le puedo entregar a un cliente final una pieza chueca, doblada, que se rompió. Yo no sé de dónde ese cliente sacó esa pieza. Y se puede enojar conmigo porque se rompió la lima. Ah, es que Ovidio, ¿por qué? Que no sé qué, Dios mío, ¿por qué me pasa a mí mis ahorros? Y mar de lágrimas. El tema es que muchas veces no sabemos de dónde sale. Muchas veces he querido apoyar a muchos de ustedes haciendo esto, pero no saben ni siquiera qué acero es. Entonces dije, mira, ¿para qué? Mejor me evito ese problema y no lo hago. Otra cosa, yo llevo muy marcada mi producción. Entonces yo ya sé que estamos hoy a 21 o 22, viernes 22, yo ya sé que el próximo 26 de septiembre ya sé que prendo el horno y hago tratamiento térmico. Y mucha gente es, no, pues es que yo lo necesito antes, que no sé qué, ándale, por favor. O sea, no me puedo meter esas cosas. Y hay veces que si no terminé mi producción, no prendo el horno al 25 ni el 26, sino me voy hasta el 29 quizás. Entonces, todas esas cosas son las que de esta parte de la industria yo no les puedo subarrendar o dar esa prestación. Entonces, prefiero no meterme ahí, prefiero que no sea así. Lo hago con muy poca gente, muy poca gente. Ya hay dos cuchilleros que les hago sus tratamientos térmicos, pero hasta ahí, porque hay la super confianza, porque ellos confían en mí del 100%, porque están advertidos de que pasa algo, es su Pedro, no el mío. Y bueno, pues es así la onda. Tenían por ahí otra pregunta bien interesante. Ah, ¿qué opinas de templar con aceite de maíz? Sí se puede, también aceite de cánola se puede. Hay cosas, a ver, la industria metalúrgica ha gastado billones de dólares, billones en inteligencia, en ciencia, en desarrollo sobre esto. Entonces, lo puedes hacer para una o dos piezas. Si tú ya piensas ser cuchillero y vivir de esto o cobrar algo y que por lo menos pague tus chuchulucos o tus, no sé, tus hobby o algo así, pues inviértele un poquito más. Para eso existe el Park 50, que es el Park 50, lo venden en Amazon. Para eso existen aceros de tratamiento aceites para tratamiento térmico.
de 50 segundos, 9 segundos, 8 segundos, todo eso. Entonces, mejor comunícate a donde tú vivas. Debe haber una industria que se dedica al tratamiento térmico. Habla con ellos, platica que te vendan un galón. Y no es tan caro. Y mi golpe de realidad con esto fue cuando yo dije, bueno, yo sigo a Walter Sorrells. Walter Sorrells, para los que no saben, es toda una autoridad en la comunidad cuchillera. Es alguien que se ha dedicado, tiene un canal como yo, incluso yo me inspiré en él, en su canal. Yo veía su canal, dije, esta información es súper valiosa y no hay en español. Es amigo mío, si el que no me cree, ahí están las fotos, váyanse, van a ver que somos amigos en Instagram, toda la cosa, intercambiamos correos, intercambiamos eso, cada vez que nos vemos en la Blade Show, platicamos, y si no me crees, me vale pito. Así también como el que no cree que conozca a Voxnest y me dijo que no había problema por usar el cuyo, también mira, me vale pito. Y no te tengo que demostrar nada. Ah, by the way, y sí le estoy tirando a quien saben que le estoy tirando. ¿Te invitaron a alguna feria por hacer memes, papi? No. Ay, qué lástima. Voy a llorar por ti. Pero bueno, ya, ya pasó el hate, ya pasó el hate. Es que el hate luego está bueno, pero bueno. Walter Sorrells, él templa con aceite de cánola. Entonces yo dije, oye, ya necesito. ¿De dónde saqué tanto mal hate? Santa cachucha, bueno, no se preocupen. Era un lapsus locus. ¿Cómo se llama esto? Fui al Sam's Club o al Costco, uno de esos dos, y vi cuánto costaba, pues, el aceite de cánola grande. Y la verdad es que el costo era sobre 600, 700 pesos mexicanos de aquella época, hace 7 años, quizás. Bueno, cuando me comunico a la industria, adivinen qué. El aceite especial para que se enfríe a la velocidad necesaria, adivinen cuánto costaba, 550 pesos. 100 pesos más barato que el cubetón loco ese de aceite de cánola. Entonces dije, ¿para qué hago eso? ¿Cuándo sí lo puedes hacer? Oye, eres hobbyista, haces un cuchillo al mes, es más, haces uno cada 6 meses. No vayas para allá. No vayas para allá. Oye, si eres cuchillero, te dedicas a esto, inviértele en tus buenos procesos. A raíz que hice el video de que me voy a la feria de Albacete, no sé por qué llegaron tantos correos y tantos mensajes y tantos WhatsApps de, oye, este tratamiento térmico y este tratamiento térmico. Si tú nomás me consultas, no me quedó mi tratamiento térmico, espérate. Vamos a desglosar el problema. ¿Qué acero era? ¿De dónde lo sacaste? ¿Era nuevo, usado, comprado? ¿Qué onda? ¿Dónde lo estás tratando térmicamente? Fragua a gas, fragua a carbón, horno. Dame más detalles. ¿Dónde lo estás enfriando? ¿Entre dos placas de aluminio? ¿Qué estás haciendo en arena, en aceite, en salmuera, en agua? Denme más detalles para que yo te pueda dar un buen diagnóstico. No llegas así al doctor y le dices, ah, pues se me hincharon una parte de la cara, espérate, ¿qué parte? ¿Qué hiciste? Un chorro de cosas hay que determinar. Lo mismo pasa en el tratamiento térmico. Siempre se los he dicho, esto es ciencia, no creencia. O sea, esto no es magia, esto no es polvo de hadas, de que ah, le echas tantito. No, 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 no. Todo está escrito. Si han visto videos donde un pendejo le echa ahí como polvo de chile, ¿y por qué? No, no se preocupen. Eso no es misticismo ni nada de eso. Entonces, vámonos al ajo, vamos a ver preguntas concisas. Pero bueno, estaba esa onda así. Mike's Custom Lures, saludos, soy nuevo seguidor, qué gusto. Desde San Luis, eso, saludos a San Luis Potosí. Manuel Méndez, gracias por tu like. Manuel Taborda, lijas de las 3M, llevan una cinta de fibra de vidrio por donde va la tela, es correcto, 3M es de lo mejorcito. Daniel. Ah, qué buena pregunta. ¿Cómo se puede evitar la deformación de una pieza al templar? O, en su defecto, ¿qué momento del proceso y/o técnica es mejor para enderezarlo? Bueno, contestando a Daniel, esta es una pregunta muy común, muy común. Vámonos en dos, vámonos en dos. Si estamos tratando simples carbonos y lo vas a enfriar en aceite,
El aceite tiene que estar precalentado a 40 grados centígrados. Eso ya es caliente, o sea, aguas. O sea, para que te des una idea, es como si fuera, si tu café está caliente, es un puntito más arriba. ¿Cuál es la mejor opción? No cuesta nada. Hay un mítico aparato que venden en todos los mercados en México, y me imagino que en Latinoamérica también. Es como una resistencia que se usaba antes para calentar agua. La conectas a la luz, a la corriente a 110 y lo metes y te va calentando el agua. Esa, y ya lo enseñé en un video, esa lo metes en tu bote de aceite, tantito, y te compras un termómetro que es una aguja y tiene un relojito. Y lo pones del otro lado y lo vas checando. Cuando está a los 40, ya, pum, sacas la resistencia y listo. Ah, se me fue la onda, estaba yo leyendo más preguntas. Si tu aceite está caliente, no sé, se me fue el bug, ahora se me bugué. Si tu aceite está caliente, reduces la probabilidad de que estas tuerzan, estas tengan esa flexión. Aún así, si son piezas especiales como cuchillos de cocina, que son muy delgaditos y pueden torcer, mi recomendación es, después de que le enfrías, entre una prensa y apretar en chinga, fum, 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 y que quede lo más apretado posible. Así lo evitas. Si lo hiciste así, lo sacas de la prensa y se te hace así, bueno, mi recomendación es no le juegues al monje ensarapado, no le juegues al chingón, vuélvelo a meter y pues lo tratas de ir enderezando en la prensa, obviamente ya caliente, hasta que quede lo más recto posible. Y ahora sí, otra vez al aceite, dejas ahí que se enfríe 50, 60 segundos. Y a la prensa. Pero, ¿qué puedes hacer para que no vuelva? Si lo vuelves a meter, lo más seguro es que no tuerza. Si ya torció, eso lo debes de enderezar antes de que se enfríe. Cuando se enfríe, que ya esté palpable a tu cachete, eso, si lo tratas de enderezar, ya, ya no. Hay un martillo que voy a hacer una revisión de ese martillo, que es con una punta de carburo de tungsteno, que le vas dando golpecitos y se endereza. Sí, no. No es tan mágico. Son pequeñas torsiones. Muy pequeñas. Funciona. Sí, o todavía no lo aprendo a usar bien. Pero sí, en su mayoría funciona. Pero bueno, pues esa es una. Y la otra es, si son superaceros, bueno, del D2 para arriba, si son polimetalúrgicos, que se enfrían al aire, pues con las mismas placas de aluminio los pones, presionas y enfrías y dejas presionado ahí un buen rato hasta que ya sea palpable y ya no se van a torcer. Aquí Daniel complementa que son con piezas de 3 milímetros o menos, es lo que decía yo de los de cocina. Ah, Ramiro, no te estés confundiendo. Templado o revenido. Me dice, ese que preguntó que si yo hacía el templado o revenido. No te estés confundiendo. O sea, tratamiento térmico es un conjunto de procesos. Entonces, el tratamiento térmico, si el acero es virgen, solamente primero se hace el templado y después se pasa a hacer el revenido. Tú no solo puedes hacer templado o no solo puedes hacer revenido, es nombre y apellido. Lo debes de hacer en conjunto. Es más, si tú eres alguien que forja o tu acero es acero misterioso o acero de Lima, está el templado, el revenido después, pero antes hay que hacer un normalizado, ¿eh? Tienes que normalizar esa pieza, la calientas hasta que esté el no magnético y dejas que se enfríe el aire. Eso 3 veces y ahora sí empiezas a hacer el revenido. Hay algo todavía extra que se llama recocido. ¿Qué es el recocido? Es quitarle el tratamiento térmico, destemplarlo, que mucha gente dice. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues eso es muy simple. No, no es cierto, no es muy simple. Es un desmadre, es un pedo.
Tienes que calentarlo a cierta temperatura, por lo general todos los aceros, y debes de saber qué acero es. Por lo general todos los aceros tienen su ficha técnica. Si no sabes si es un acero misterioso, voy a poner el caso de una lima, y es lo que hacemos con las limas para poderlas trabajar. Se calienta el no magnético, se deja en ese no magnético 5 minutos. Si tienes horno de tratamiento térmico, se apaga y se deja enfriar dentro del horno hasta el día siguiente. Si no lo tienes el horno y tienes una fragua de gas, se apaga la fragua y se deja ahí hasta el día siguiente. Oye, que no tengo, lo necesito para... Bueno, lo sacas, lo metes en verniculita, en perlita o en arena o en ceniza de carbón. Lo metes ahí, que se entierre bien, 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 que no toque el fondo, sino tiene que estar enterrado a la mitad. Y lo dejas ahí, solamente que ahí se va a enfriar como unas 6, 4 horas. Hay gente que me ha dicho que en 2 se les enfríe. Y ahí debe estar ya blandito para que tú hagas un buen trabajo con esa pieza. Y después tendrás que hacer el normalizado, que es lo que te digo, unas 2, 3 veces. Para que después hacer su temple y después hacer su revenido. Tiempo entre estas tres es el normalizado, es inmediatamente antes de hacer el temple. Y el revenido es inmediatamente casi después de hacer el temple. ¿Sí me explico? O sea, uno es antes, el temple es el sándwich y los otros son sus panes. Oye, video, tengo varios cuchillos. Y estos cuchillos, bueno, pues llevan diferentes tratamientos térmicos, pero los voy a tratar como con una hora de diferencia, ¿se puede? Sí. La bibliografía, todas las bibliografías, si no me crees, busca bibliografía de tratamientos térmicos, ya hay bastantes. Dicen que en realidad es cuando ya está tocable, palpable el acero, se debe hacer el revenido, eso es lo mejor. Pero hay algunas que dicen que mientras no pasa un periodo mayor de 2 horas, que no pasa un periodo mayor de 4 a 6 horas. Entonces, al día siguiente, mira, conozco gente que lo ha hecho al día siguiente y funciona. ¿Es lo mejor? No. La mejor adecuación de carbones y durezas y liberación de estrés, pues no. ¿Pero funciona? Sí. ¿Puede tronar? Sí. No lo hiciste como dice el libro, así que pues es por algo lo escribieron, por algo hay ciencia atrás de esto. Pero bueno, Reisner, ¿el aceite de temple especial o mineral? Es especial, no es mineral. Saludos desde Toluca, te mando mis mejores energías positivas. Gracias, Irving. Daniel. Ah, fíjense que aquí Daniel está contestando a Ramiro y yo también caí en ese error y en ese pensamiento. Es más, déjenme paso esto con un trago. Yo dije, si yo quiero dureza máxima, porque a fin de cuentas la dureza máxima es la que me va a dar la retención del filo. Bien, buen pensamiento. Entonces yo no lo quiero hacer revenido. Espérate. Si tú no le haces revenido, esa pieza queda cristalina. Queda muy frágil. Y puede ser que se te caiga y se parta. Así nació mi NK1. Mi cuchillo insignia, que sale en todos mis logos. No sale aquí. No, no sale aquí. Se me cayó el cuchillo, un cuchillo más grande, se cayó, se rajó por ahí, por esa parte, y lo hice chiquillo. Y así salió el NK1 y fue un error feliz. Pero no necesariamente se tiene que fracturar ahí, puede haber microfracturas que tú nunca vas a ver. Y en el instante que lo necesites ahí diga ¡ping! Y se truene. No solo eso, en el filo puede haber microfracturas porque sigue siendo cristalino. Entonces, tú tienes que evaluarlo. La verdad es que lo más recomendado es que le hagas un revenido B y no creas que, ay, bueno, le voy a poner a 60 grados en vez de 180. No, ve la tabla, ve cuánto es lo mínimo de revenido que puedes hacer para que pierda lo menos de dureza. Pero aún así,
No se preocupen, o sea, esos aceros están hechos para que tengan esas durezas. Si quieres un mejor acero, uno más duro, busca otra opción. No va a ser eso, o sea, tú no te vas a meter a competir con un Volkswagen, un escarabajo, un bocho, como le decimos en México, contra Ferraris. ¿Se puede? Pues sí. ¿Te vas a gastar un billetote? Pues sí. Pero no es lo ideal. Busca otro carro que pueda dar. Ay, no sé qué pasó. ¿A quién quieres llamar? La contraparte de Alexa, pero para Apple. Pues sí, eso es así. Vámonos con más preguntas. Saludos hasta Toluca. Ya. Híjole, es que ahora no sé qué pasa con este nuevo chat. Bueno, les recuerdo, la clave de descuento para la página web es OBI43, OBI con mayúscula, 43. Va a estar hasta el día 30 de septiembre. 30 de septiembre, cuando cambie al día siguiente, a las 12, ya no va a estar disponible. Lo pueden hacer todavía. Lo voy a dejar en la descripción del video. Y vámonos con más preguntas. Ok. Mordecai dice que si los cuchillos para piezas grandes, arriba de 25 centímetros de hoja, no es tan conveniente usar aceros extremadamente duros. Sí, no, depende para qué los vas a usar. O sea, imagínate que vas a hacer uno de esos así grandes para cortar pura fruta, no tienes problema. Pero si haces uno que va a tener macheteo, va a estar en el campo pegándole a cosas donde le puedes pegar por error a una piedra, a un madero con clavos o algo así. Bueno, ahí sí ya. Marcos, qué agresivo andas hoy. No sé, se me destapó el tapón. Ahora sí, se voló el tapón. Pero pues ahí se los dejo nomás para los memeros cabrones. No sería tan bueno hacerlo tan duro. Hay aceros que aguantan eso, o sea, el 3B aguanta, el Kruger aguanta, hay bastantes aceros que lo aguantan. Cristian, qué buen tema, saludos. No sé por qué escriben Ovideo, si el canal se llama Ovidio. Bueno, no se preocupen. Hoy anda así como de sacarle puntas, sacarle puntas. Es más, vamos a seguir el unboxing para que se relaje. Se relaje el señor. Giant Mouse. Tampoco sé qué viene aquí. Tampoco sé qué viene aquí. Vamos a ver. Pues vamos a abrirlo con otro Giant Mouse. Tú ya habíamos quedado que te vas a la bolsa. Hinche Marcos. Andas bien agresivo. No, sí, no sé. Se botó el tapón. Bueno, otro Giant Mouse. Otro Giant. Pues así viene la bolsa. La bolsa del unboxing. Viene con una bolsita. Oh, esto parece ser un cuchillo. Vean esto. Fundita, bien interesante, bien bonita. Con su pasacintos por acá. Bien. Vamos a ver qué cuchillini es este. Este es el GMF3P. Wow, ese no me lo conozco. Miren qué chulo. Wow. Miren qué chulada de cuchillito. Qué locura de empuñadura, ¿eh? Son súper delgaditas, son súper delgadas. Órale. Este no veo qué acero es. No veo qué acero es. Pero no va a acercar tantito. Fíjense. Vean qué bonitas líneas tiene. Es N690. Aquí lo dice. Qué bien. Hay un grabadito láser. Se ve muy sutil. Jimping acá. Jimping acá. Jimping acá. Me gustó. Bien boleadito sus.
Bien redondeados estas partes. Me gusta este redondeado que hacen estos cuates de Giant Mouse. También lo hace Boxness. También lo hacen en Maniago. Ese boleadito así está muy bonito. Muy bonito ese boleadito. Hecho en Italia. Ah, bien. Ojo del experto. Les dije en Maniago. Bien. Hecho en Italia. Ahí está. Vean eso. Qué bonito. Qué bonito. Y viene la funda. Pues me imagino que las primeras metidas y sacadas tiene esto que como que agarrar. Ahí está. Viene de cero también, ¿eh? Bien, viene de cero. Ahí está. Vean qué bonito. Incluso me gustó que sea con tornillitos para que tú puedas en dado momento, bueno, aquí hay que poner un lanyard, pero en dado momento cambiar las cachas estas que son de mi carta, canvas mi carta, bien bonitas. Y ahí está. Ahí está. Pues a todos los que les guste esta marca de Giant Mouse, Knives.mx, Knives.mx, se escribe K, Nives, con B chica, MX.mx. Son ya distribuidores oficiales de Giant Mouse. Los van a traer a México. Garantías, pedidos, todo va a ser con ellos. Van a tener una muy buena selección. Muy buena selección. Así que pues aprovecho el regalito que me hicieron ellos para yo darles una bonita mención. Vean qué bien, qué bien. Y me gusta mucho este color, ¿eh? Me gusta mucho. Para los que no me crean, ve, hace juego con mi nueva cartera. Por cierto, ya también las carteritas están de venta. Y tú te preguntarás, oye, pincho video huevo, ¿me quieres vender algo? No, no es eso. Tú puedes comprarte lo que tú quieras. A mí me ayudas un montón. Y gracias a eso, pues yo puedo seguir pagando luces, pagando cámaras, haciendo esto y regalándoles toda la información que les regalo con todo el corazón. Pero bueno, vámonos con más preguntas. Vámonos con más preguntas de tratamientos térmicos. Ahí están los Giant Mouse. Muchas gracias, Knives, por este pequeño regalo. Pequeño, gran regalo. Se aprecia un buen. Pronto haremos unas revisiones chingonas. Y vámonos, vámonos. Ya pagué con mi like. Buenas noches, Eduardo Muñoz. Saludos. No se preocupen, no se preocupen. Aquí yo les doy su cátedra con todo gusto. ¿Existen cuchillos templados al alto vacío? Sí que existen. Existe un proceso que conocí en la industria metalmecánica automotriz. Fíjate que sí. El templado que se hace a nivel industrial para evitar la oxidación. ¿Qué es la oxidación? Voy a hacer un video muy pronto, porque ya inició rumbo a Albacete y ahí van a ver la oxidación que genera la ausencia de oxígeno, o sea, al vacío. Hay otros que meten hasta atmósferas controladas y un chorro a otros gases y cosas así, para que no exista esto y tú no tengas que quitar y lidiar con la cascarilla que se genera por el tratamiento térmico. Así que sí lo existe, sí hay, solamente en, in perdón, en industria o en procesos que en realidad en un taller como el que tenemos aquí no se va a lograr. ¿Arena para gatos sirve? Sí, sí sirve. No es lo mejor, pero sí sirve, ¿eh? Para el normalizado sí sirve. ¿Hasta cuánto es válido el código de descuento? De aquí al 30, al último día de septiembre. Cuando cambie septiembre para octubre, ya, bye. Alas de pesetas. Rodrigo dice, la calidad MOVA entre las fábricas españolas está en el revenido. Es verdad. No en el revenido, en todo el tratamiento térmico. Hay que recordar que siempre lo he dicho, más vale un mal acero con un muy buen tratamiento térmico a un muy buen acero con un muy buen con un mal tratamiento térmico. O sea, es mejor un mal acero con un muy buen tratamiento térmico que un buen acero con un mal tratamiento térmico. Eso es así.
Y a fin de cuentas, el tratamiento térmico es cuando nace la pieza. A partir de ahí, ya es un cuchillo. A partir de ahí, ya obtiene sus propiedades de corte, flexibilidad, que es ductibilidad, de dureza, de resistencia. Todo eso se da a partir que ya tiene su tratamiento térmico correcto, completo y demás. ¿Cómo rayos saber cuándo es un tratamiento térmico correcto? Bueno, pues hay que apegarse lo más a la ficha técnica. Ya les dije, entren a mi blog woknives.com/blog y busquen tratamientos térmicos. Casi todos los que son aceros comerciales los he subido ahí. Búsquenlo, no tienen más que hacer. No está ahí, escríbeme un mensaje y los voy autoalimentando. Yo me dedico a estar viendo eso. Si saben que una de mis características como cuchillero es usar aceros especiales. Sobre el criogénico que platicamos al principio, ¿cómo hago yo el criogénico? Ya lo enseñé la vez pasada, pero estoy utilizando una hielera. Esta hielera, vi las revisiones, es una... Se me fue el nombre de la hielera, de la marca, pero puedes ir a uno de mis videos si la ves. Si no, después la dejo en los comentarios. Un comentario fijado, pero esta hielera aguanta hasta 4 días el hielo hasta el 60%. Después del cuarto día se empieza a hacer más agua, más agua, más agua, pero en realidad yo solamente la necesito por 12 horas para meterle hielo seco y alcohol isopropílico o acetona. Cualquiera de las dos funciona, cualquiera de las dos me da hasta menos 70 grados centígrados o Celsius. Entonces con ese se puede llevar a cabo. Es después de hacerle el... una vez que ya están tocables, una vez que ya los puedes tocar, entre esa parte y el revenido en un hornito, que el revenido se hace en un hornito de pan, van ahí para ese desestrés. Depende la ficha técnica. Hay fichas técnicas que te indican que es después del revenido. Hay fichas técnicas que te indiquen que necesitas doble revenido. O sea, para que te des cuenta de qué significa doble de revenido, es lo metes al hornito, el D2, lo metes al hornito a 150 a 180 grados centígrados, el que te convenga más, por 2 horas, para, dejas que se enfríe, que ya esté palpable, y ahí van otras 2 horas. El D2, por ejemplo, si lo metes al criogénico, es después de ese proceso, por 12 horas, a menos, creo que es a menos 20 grados el D2. Si te vas con el MagnaCut, ahí es una hora nada más, una hora a menos, ese sí necesita unos menos 20, unos menos 40 grados centígrados, ya saben, Celsius, centígrados, y así es como se lleva a cabo. Después de eso, se cuelgan para que el ambiente los caliente. Nada de meterlos a un horno, nada de meterlos en agua, nada de eso. Sí, hay que hacer una masterclass de cómo leer fichas técnicas y cómo interpretarlas, porque muchas veces se me ahogan en un vaso de agua. Y es normal, cuando por primera vez yo vi una ficha técnica, eran tantos datos, de dónde lo veo, de dónde lo saco, toda esa onda, sí, sí se complica. Pero lo vas viendo, lo vas desglosando, lo vas entendiendo, léelo varias veces, trata de entenderlo y vas a ver que sin mayor problema lo consigues. Rodrigo, ¿cómo estuvo el cumple? Muy bien, muy padre, muy festejado, muchas gracias. Yo he visto que recomiendan mucho que el 5160 para los filos grandes de uso rudo. Sí, pero por eso te dije al principio del programa, dije que el 5160 su evolución es el 3B y a su vez su evolución es el Kruger. Entonces, pues ahí vamos evolucionando un poco. Es verdad, Daniel, el redondeo del lomo en este tipo de cuchillos, de los Giant y todo eso, es hermoso, pero no puedes usarlo para prender el ferroserio con el cuchillo, es verdad. Italiano Design, espectacular ese cuchillo, es verdad, mi querido Reisner. Adrián,
¿Alguna recomendación para el templado de acero inoxidable 420N? ¿El N? Debe estar enriquecido con algo por ahí, porque siempre es 420 a secas. Pero la primera es, lee la ficha técnica. La segunda es, según yo, y de memoria no me acuerdo porque no lo trato mucho, el 420 es un inoxidable, el cual se trata al aire, según yo. No me creas mucho, hay que checarlo. Recomendaciones, pues en realidad casi no lo he tratado, entonces no te puedo dar muy buenas recomendaciones ahí. Es que el 420 en realidad tiene muy baja retención de filo y es muy alto en inoxibilidad, pero no es... Híjole, es muy baja su retención, o sea, a mí no me gusta, no me gusta para nada. Obvio, si tienes eso y no hay nada, adelante y a darle, y se puede reafilar fácil, o sea, esa es otra de las ventajas, ¿no? A las de las pesetas vas a llamar. Estos siguen con sus pesetas. Pablo, saludos. Ay, fíjense qué buena pregunta, Marcos. Marcos nos dice, si el temple no queda bien, ¿cuántas veces se puede hacer volver a templar para sin dañar el acero? Supuestamente, algunos entendidos dicen que hasta 4. Otros dicen que hasta 8 y otros dicen que es ilimitado. Yo la verdad solamente he tenido que repetir el tratamiento térmico 2 veces de una pieza. Solamente. Más, híjole, no sé. Pero bueno, pues eso dicen las bibliografías de 4 a 8. Yo creo que si la octava ya no te quedó, en realidad ya debe haber una descarburización del acero bastante importante. Nicolás Ovidio, al desbastar con amoladora se destemple el acero. Yo uso acero boro de disco de arado, que ya viene templado. Voy por mi cuarto cuchillo. Bueno, Nicolás, algo que debes de saber es que sí, si hay cambio de coloración, además, siempre que estamos desbastando, sea una moladora, sea una lijadora, sea lo que es un esmeril, llámale como tú quieras, se debe de estar enfriando. Se debe estar enfriando en agua la pieza para que evitemos estas temperaturas. Si hay un cambio de coloración, con que se te ponga medio amarillito, medio pajucito, o sea, color pajita, medio doradito, ya hubo un cambio de tratamiento térmico ahí. ¿Cuál va a ser la dinámica de las redes sociales, de las fotos en las redes sociales? Yo creo que las puedo ir rescatando todas, las subo y las que más voten, esa es una opción. La otra es que saque así como a cada quien como fueron llegando, como se fueron publicando según su fecha, un número y se vote su número. Entonces, todavía vamos a ver cuál es. Ay, Alvaritos, no entendí. Yo estoy empezando con mi nuevo negocio. Trabajo mucho con nanocautines. Los productos para darles tratamiento son varios. Por ejemplo, fibra de cobre. ¿Cuál además de esos me recomiendas? Es que no entiendo cuál es tu negocio. O sea, ¿estás con nanocautines haciendo tratamiento térmico? Me perdí, no entiendo mucho. Explícame un poquito más. Desarrolla esa idea. Mordecai, algo pasó y te borraron. ¿No será 420HC? Ese sí existe, ese es el que me la sé. Mordecai, te borraron tu comentario, no sé qué pusiste. Trata de ponerlo de nuevo. El tema que siempre existe es una descarburización, ¿no? Es verdad, así es. Si va perdiendo carbono cada repetición, se acerca más al hierro. No, sí y no. Sí hay una descarburización, pero no es dramática, no es algo así que digas, oh no, con este calentón perdió el 10% y ahora lleva el 25%. No. O sea, pierde muy poco y es superficial. Entonces, sí, sobre esa parte superficial se podría ir haciendo un poquito más de hierro. Sí, pero es muy, 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 muy poquito. Es como si tu dinero... Bueno,
es muy poquito en uno. O sea, si nos vamos a tratamiento térmico al infinito, o sea, repetirlo una y otra, una, sí vamos a llegar ahí. Incluso por eso se dice que es 4 a 8 veces para que no pierda cierta calidad en el acero, no tenga ciertos problemas. Pero aún así, la descarbonización es mínima. ¿Qué tan bueno es el... Ah, me agarras en curva. El CCM, SCM 435. Lo usa la marca 5.11 en algunos cuchillos. No hay mucha información en internet. Lo único que es que no está en el top 10 de los superaceros del día de hoy. Hay un tema que yo tengo y siempre se los he dicho. A mí no me gustan las marcas. Es más, déjame echar una. Para agarrar valor. A mí no me gustan las marcas que no te dicen qué acero es. Y siempre se los he dicho. Si tú tienes un muy buen acero. Es, a ver, a ver, a ver. Si tú tienes un maldito botón de YouTube, lo enseñas, lo cacareas, lo presumes ante la comunidad, ¿no? O sea, yo no voy a ir al mercado. Hey, yo tengo un botón de YouTube. No, pues a nadie nos importa, mano. ¿Vas a querer chiles o no? Ok. Si tú haces cuchillos y tienes un excelente acero, tienes algo que digas, wow, miren, este acero es súper chingón, es el top 10 del... Ok. Lo presumes, ¿no? Pero ¿por qué sacar un acero misterioso, como lo hace Victorinox, como lo hace 5.11, como lo hace en su momento? Ay, esta marca de cuchillos se me fue, una marca de cuchillos que nunca dice, de cocina, que nunca dice qué acero es. No sé. Puedes decir, es que es mi mezcla secreta. A ver, ahí te voy a poner un ejemplo tangible. Anthony Marfione, el dueño de Microtech Knives. ¿No sabes qué es Microtech Knives? ¿Has visto la película de John Wick? Un cuchillo que le hace, una navaja que le hace ch-ch-ch y sale y regresa. Eso es un Microtech. Su precio promedio de un Microtech va de los $100 al infinito. Pues es una marca de premium, es una marca de lujo. Y él acaba de diseñar una mejora a un acero. Y ya dio todo lo que tiene esa mejora. Él hizo ese pedido. Él está pidiendo esa mejora. Entonces, una marca que no cacarea qué acero tiene en sus piezas, aguas. Aguas. Pueden ser tres cosas. Se la hace a alguien y mira, ni te interesa, las haces para llenar ese hueco de mercado. La segunda es, pues puta, pues es que es un acero bien gacho y ya sabemos, pues ponle que es el Pitufly 6000, pinche acero chingón. Nadie conoce eso, nadie sabe qué mezcla de acero es, nadie, no tenemos. O la tercera es hacer una mezcla bien perra de acero que no quieres que nadie te la clone, nadie te la chingue, pero puedes decir... Este acero tiene una dureza 62 Rockwell y promete ser mejor que estos tres. Ah, bueno, órale, ya entendí más o menos. Tu mezcla súper poderosa, increíble. Pero 5.11 ese no es su mercado. O sea, vete a ver cuál es su mercado. 5.11 hace calzado, 5.11 hace ropa. Incluso en México ni siquiera se mete a la onda táctica. O sea, es más onda fitness, más CrossFit, más ondas así. Creo que por alguna parte en países que no está tan permitida la venta de equipo, pues este táctico, equipo armamentístico, ellos así como que les hagan la vuelta, es no, ni que nos relacionen con eso, mejor que vuélvete tacticool para los deportistas y ya. ¿Es malo? No. ¿Es su estrategia? Bueno, pues sí, puede ser, pero pues... Entonces, pues eso es lo que pienso. Chicos, mis queridos filósofos y filosas, hemos llegado al final de este Blade Blog. Muchas gracias por haber estado por aquí. Viene el último Blade Blog en México, que es el próximo viernes. De ahí ya el siguiente Blade
va a ser directo en Albacete. Si todas las condiciones lo permiten, habrá directo. Si no, les subo otro video. Ahora sí que ahí ténganme paciencia. Hay veces que el Wi-Fi no es lo mejor. Hay veces que los equipos no se pueden jalar. Ya voy todo preparado. Llevo nuevas cosas. Llevo uno de los regalos de cumpleaños que me hicieron. Oigan. A ver. Se las voy a enseñar. Muchos de ustedes colaboraron a esto y en realidad les quiero dar las gracias, no tengo palabras. Muchos han entrado al botón, a la descripción donde dice lista de deseos de Amazon. Y digamos, yo puse esta GoPro, la nueva GoPro 12, que es una chulada. La puse ahí y no es de que me la regaló una persona, sino que fueron varios. Tú puedes decir, ah, bueno, pues yo le abono tanto y yo le abono 5 pesitos. Ah, perfecto. Y hubo uno que le abonó 300 y otro que le abonó 1000 y otro que le abonó 500 y otro que le abonó. Y gracias a eso se logró que me pudiera llegar de cumpleaños esta nueva herramienta. La verdad es que les agradezco mucho ese gesto. Es, híjole, wow, pues en realidad me hace muy, muy, muy feliz. Te lo quería compartir, les quería expresar la gratitud por hacer eso y pues muchas más cosas. Hay gente que me mandó pues más diferentes cosas en la lista de deseos de Amazon. En realidad, como les digo, no me tienen que regalar nada. Me regalan un like, me regalan su tiempo, su paciencia. Apoyan mi trabajo. Muchas gracias por compartir todo lo que han compartido. Yo creo que ese es el mejor regalo de cumpleaños que he podido tener. Y ojalá para el siguiente cumpleaños ya seamos 200 mil. ¿Creen que se pueda en un año 80 mil suscriptores? ¿Creen? ¿Creen? Bueno, 78 mil. Porque ya somos 122 mil. Que es wow. Pero bueno, vienen más cositas. Tengo por ahí algunas. Prometí que iba a sacar el Reaper para el día 15 de septiembre. Se me atoraron unos procesitos. Pero Reaper llega a Madrid, a Albacete. Reaper se incorpora en la línea, el chingón también, lo quieres ver, yo creo que el lunes ya está en la página, no te preocupes, lo voy a poner antes de que se vence el cupón, ahí va a estar terminado para que lo puedas ver, pero bueno, pues ahora sí que mis queridos filósofos y filósofas, muchísimas gracias por ver, si tú todavía estás aquí, comparte este video en los grupos de Facebook, compártelo con quien más confianza le tengas, con quien más discuta sobre cuchillos. Y pues muchas, muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, mis queridos filósofos y filósofas, como siempre les digo, no se corten. Bye.